Bien, pues ahora estamos aquí en la antigua fábrica de alcoholes La Internacional, un lugar muy representativo para todos los celayenses y que además pues ha sufrido bastantes y constantes cambios durante su estadía. Ha sido, bueno, pues como bien mencionaba, la fábrica La Internacional, una destiladora de alcoholes, una de las más importantes incluso en todo México. Posteriormente, después de haber acrecido aquí las batallas de Celaya, los combates entre las tropas constitucionalistas y convencionistas, pasó a ser una fábrica de cigarrillos, también muy famosa, conocida como El Buen Tono. Actualmente pues es un lugar que se encuentra abandonado, sin embargo pues conserva aún varios testimonios de toda la historia que se encuentra aquí en este lugar. Aquí, el 6 de abril fue cuando comenzaron los combates entre el general Álvaro Obregón y Francisco Villa. A ciencia cierta, ellos no pensaban encontrarse aquí en la ciudad de Celaya. El combate estaba de alguna manera planeado para darse en la ciudad de Irapuato. Sin embargo, Villa, al saber la proximidad del general Álvaro Obregón y que sus tropas se encontraban aquí, decidió enviar avanzadas para pues reconocer de alguna manera un poco el terreno. Posteriormente el general Obregón decidió hacer lo mismo y las tropas de los dos generales se encontraron en la estación del Guaje, lo que es el actual Villagrán. Al encontrarse las tropas de ambos generales en aquella estación, comenzó un combate que no pudo sostener las tropas del general Álvaro Obregón, que iban a cargo del general Fortunato Maicot. Él decidió enviar el aviso al general Álvaro Obregón de que estaba sufriendo pues irremediables pérdidas, y así fue como el general salió en el tren para rescatarlos, no sin antes dejar encargada la defensa de la ciudad al general Benjamín Gil, quien, bueno, empezó a posicionar tropas en toda esta parte de la ciudad. Es la parte poniente de la ciudad de Celaya. Antiguamente esto se encontraba de una manera muy distinta. Evidentemente no había asfalto ni casas habitacionales en esta zona. Se trataba más bien de zonas de cultivo y, bueno, pues fue donde aprovecharon para hacer algunas trincheras, que era una modalidad que apenas estaba empleando durante la Primera Guerra Mundial que estaba llevándose a cabo en Europa. Él decidió implementar esta táctica para poder posicionar adecuadamente sus tropas y que la defensa fuera aún más efectiva. El general Álvaro Obregón salió pues el rescate de sus tropas en el tren. Al momento de llegar a la estación del Guaje en Villagrán, descargó, bueno, pues sus tropas y la artillería que llevaba y pudieron defender a aquellos que iban comandados por el general Fortunato Maicot. Sin embargo, las tropas de Villa habían estado muy esperanzadas de una posible victoria al saber el número de muertos que estaban provocando, y decidieron seguir a las tropas del general Álvaro Obregón. Pero si bien es cierto, algo que caracterizó por siempre al general fue que tenía una mente muy hábil para hacer estrategias militares, por lo que decidió empezar a hacer retroceder el tren de una manera lenta, de manera que ellos pensaran que podían alcanzar este tren, me refiero a las tropas villistas, y empezó a retroceder hasta este punto de la ciudad. Aquí el general Benjamín Gil ya los esperaba con sus tropas posicionadas, y fue así como comenzó el 6 de abril uno de los combates más intensos de la Revolución Mexicana. Durante el primer día de combate, al no estar preparadas ambas tropas para este enfrentamiento, se dio un cansancio notable entre pues ambos ejércitos. Ellos no estaban preparados aún con las municiones suficientes y no estaban tan preparados, digamos, con una táctica para atacarse el uno al otro. Al general Villa también siempre lo caracterizaron sus cargas de caballería, y fue la táctica que estuvo implementando durante estos primeros dos días de combate. Sin embargo, al segundo, al Obregón, también ver cansadas sus tropas y que estaban algunas comenzando o temiendo y pensando en el repliegue, se le ocurrió una gran estrategia que incluso él mismo relataba en su libro 8000 kilómetros en campaña, que es el que sabemos también gran parte de toda esta serie conocida como las batallas del Bajío, que fue una campaña pues sumamente interesante e importante que vino a definir el rumbo de la revolución. En la primera línea de las tropas, el general Álvaro Obregón personalmente recorría a caballo de una línea a otra repartiendo nuevas municiones. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente para sus tropas y tuvo que pensar en una estrategia rápida. Su principal estrategia fue pedirle a un clarín de órdenes que tocara la diana, el toque de retirada. Al pedir este clarín de órdenes, eran pocos los que estaban disponibles en aquel momento, así que se acercó a él un pequeño niño de tan solo 9 años de nombre Jesús Martínez, que ha pasado a la historia como el niño corneta debido a que fue él quien, montado sobre un caballo, dio este
toque de la diana, el toque de retirada. Esto sorprendió de manera importante a las tropas villistas y descuidaron un poco su defensa. Fue así como nuevamente las tropas del general Álvaro Obregón retomaron fuerza y pudieron sobrellevar esta batalla, resultando victoriosos en los primeros enfrentamientos del día 6 y 7 de abril de 1915. Fue así como el general también decidió expedir un boletín a toda la ciudadanía celayense para aquellos interesados en salir de la ciudad y que, bueno, pues este era el permiso para que ellos pudieran llevarlo a cabo, para que ellos pudieran salir de la ciudad sin correr ningún tipo de riesgo, a pesar de que los combates no se estaban llevando en el interior de la ciudad, debido a que debemos recordar que esta era una orilla bastante lejana en realidad de las casas habitacionales. Fue preparando la defensa de la ciudad a cargo de uno de sus mejores artilleros. Fue posicionando a varias tropas en los edificios más altos de la ciudad de Celaya y en algunas torres de iglesias de la ciudad. Sin embargo, estas nunca fueron utilizadas y nunca ningún edificio del centro histórico de la actual ciudad de Celaya fue destruido a causa de aquellos combates. Este es el acercamiento más aproximado a lo que tenemos de cómo fueron los uniformes constitucionalistas, es decir, aquellos que eran comandados por el jefe político Venustiano Carranza, quien su mano armada era el general Álvaro Obregón. Y de este lado tenemos un aproximado de cómo posiblemente se veían los efectivos del ejército convencionista, que eran comandados por el general Francisco Villa. También tenemos una maqueta que nos ayuda a comprender la formación de las tropas en su llegada a la ciudad de Celaya. Bien, pues aquí tenemos unas pequeñas figuritas que nos relatan el acomodo de la caballería, de la artillería, de ambas tropas y, bueno, pues el acomodo aproximado y cómo fue que les facilitó tanto las vías del tren, evidentemente para la victoria constitucionalista. También tenemos un sable militar, este sable data del año de 1910, fue conmemorativo del centenario de la independencia y solamente fue otorgado a ciertos rangos altos militares. Sin embargo, bueno, pues su manufactura es sumamente cuidada, es un sable con detalles muy hermosos. También tenemos un revólver, los revólver vinieron a revolucionar de alguna manera también la manera en la que se llevaban a cabo los combates, pues te permitía muchos más disparos que las armas antiguas o de chispa, y bueno, pues esto vino a revolucionar de manera interesante el ataque entre los revolucionarios. Amigo, nos encontramos desde el Hotel Gómez de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Este edificio fue construido por el arquitecto Ernesto Brunel y bueno, también el general Álvaro Obregón durante las batallas de Celaya se hospedó precisamente en este mismo lugar. Posteriormente regresaría un 8 de enero de 1920 a este hotel. Bien, pues ahora nos encontramos en lo que fue el antiguo Hospital General de la ciudad de Celaya, Porfirio Díaz. Aquí, en este hospital se atendió a muchos de los heridos de las batallas de Celaya, debido a que los trenes que estaban programados también para ser hospitales no dieron abasto durante aquel abril de 1915. Incluso, a través de la revisión de distintos archivos de aquella época y los meses siguientes, nos podemos dar cuenta de todos los telegramas que la administración de este lugar enviaba al primer jefe Venustiano Carranza pidiéndole apoyo para poder solventar los gastos que los enfermos estaban provocando este lugar. Ahora, este lugar
ubicado en el centro histórico de la ciudad de Celaya, es utilizado como una escuela de dos turnos, la escuela Benito Juárez y Nicolás Bravo. A través de las fotografías de la época, podemos contrastar la arquitectura original, de la que podemos saber que se conserva gran parte de su estructura. Podemos encontrar las mismas divisiones que ahora son utilizados como salones de lo que fueron los cuartos empleados para la atención de los enfermos durante aquella época. Incluso, este fue un hospital sumamente moderno, que cuando fue inaugurado, el general Porfirio Díaz, al enterarse que recibía su nombre, mandó una carta en agradecimiento a todos los celayenses por haber otorgado aquel nombre. Amigos, y en este momento, bueno, la licenciada Estefanía nos va a contar qué es lo que tiene precisamente ahorita en sus manos, amigos de Derruta, para que conozcan más sobre este tema. Mira, Dani, estas piezas son realmente muy importantes para nosotros. Cada uno de los objetos que llega a nuestro museo pues nos cuenta una historia distinta, ¿verdad? Son casquillos de armas largas que fueron encontrados en los campos donde se dieron los enfrentamientos entre el ejército constitucionalista y convencionista. Podemos ver que muchos de ellos, evidentemente en la parte frontal, están algo ya desgastados porque fueron usados al momento de pues, su detonación. Se deterioran bastante. Todos ellos son de calibres también distintos y fueron traídos también por coleccionistas que dedicaron mucho de su tiempo, que invirtieron muchos días de sus vidas, ¿verdad?, a estar buscando objetos que nos arrojaran valor. Información de valor histórico para reconstruir esta importante historia, esta importante participación de la ciudad de Celaya dentro de la Revolución Mexicana. Y bien, pues todos estos fueron recolectados en las inmediaciones de lo que entonces fue la fábrica La Internacional, lo que ahora tenemos cerca como algunos hospitales y el edificio un poco en ruinas de lo que fue la fábrica de cigarrillos, el Buen Tono o el 1929, como también mucha gente los conoce. Bueno, pues todos estos son objetos de nuestra historia y a través de ellos o estudiando en algunas ocasiones, por ejemplo, sus números de serie, el tipo de materiales y demás, podemos saber qué armas fueron las más comunes o cuáles fueron con mayor con mayor usanza, ¿no?, entre los revolucionarios. Y pues esto es parte fundamental del trabajo que realizamos también aquí en el área de investigación en el Museo de Celaya. Amigos, sabemos que en la Revolución, bueno, la economía estaba muy precaria y precisamente por ese punto la licenciada nos va a mostrar algunas monedas de cartón o cuéntanos por favor, licenciada. Sí, pues más bien se trata aquí de vales, son vales, les comentaba que muchos de los estados tuvieron problemas para poder imprimir su dinero, ¿verdad?, en papel moneda para poder emitir billetes. Entonces, ese fue el caso de Guanajuato. Guanajuato y su economía pues se vieron sumamente afectados durante la Revolución, entonces comenzaron a imprimir vales en cartón. Los vales evidentemente tenían una característica muy similar todos, ¿verdad? Una especie como de bandita, lo que ahora serían como nuestras bandas de seguridad, de alguna manera, los sellos del Estado y, bueno, pues el distrito del que se trataba. En este caso, pues todos estos que tengo aquí en mi mano son vales de un centavo, que fueron utilizados en la ciudad de Celaya. Esto era el dinero común y corriente con el que la gente pagaba a sus empleados, con el que la gente compraba sus víveres necesarios y bueno, pues era el dinero común. En nuestras vitrinas también tenemos algunos de ellos que tienen muy marcado el año 1915. Esto pues también nos habla un poco de cuánto tiempo duró pues esta precariedad de la que mencionas y pues la manera, a veces a lo mejor nos resulta un poco complicado como imaginarlo, pero la manera en la que pues realmente se vivió toda esta etapa que pues se postergó al menos durante, podemos decir, 7 años hasta la promulgación de nuestra Constitución de pues un México en revolución.
Bien, pues además entre nuestros objetos de exhibición también van a poder encontrar un revólver Colt del año 1928, que fue un modelo muy específico que la esposa del general Francisco Villa mandó a hacer justo después de que este fuera asesinado en Chihuahua. Es un modelo que incluso esta fábrica de revólver sigue manejando, incluso si uno investiga de alguna manera un poco entre sus ventas, aún puede mandar a hacer una réplica de este modelo, aunque ciertamente, bueno, pues solamente fue un número muy específico en su serie para cada uno de los generales que habían acompañado a este personaje icónico de la Revolución Mexicana. También podemos encontrar una muestra de armas largas, estas armas que fueron fabricadas en el año de 1910 durante la época del general Porfirio Díaz, todas ellas de manufactura mexicana, aunque supervisión alemana, pues fueron para abastecer de las armas que tanto carecía el ejército federal en aquel entonces. Amigos, también hay material fotográfico muy valioso aquí en el Museo de Celaya. Y bueno, por aquí la licenciada también tiene una foto, cual nos va a mostrar a todos nosotros. Mira, Dani, esta foto también es muy importante para nosotros porque pues también de alguna manera marca el final de los enfrentamientos entre los ejércitos constitucionalistas y convencionistas. Esta fotografía fue tomada en enero de 1916 durante una visita que hizo el general Álvaro Obregón y el primer jefe Venustiano Carranza, donde pues Obregón de alguna manera hizo un recorrido con una comitiva para explicarles cómo es que había posicionado sus tropas, cuáles habían sido los sitios más importantes, y bueno, pues fue una entrada casi triunfal con su ejército, donde incluso se le unieron varios sectores de la sociedad para recibirlo. Se hicieron arcos incluso de agradecimiento, uno del sector industrial, uno del sector agrario, otro en sí de la sociedad, ¿no?, para recibirlo. Hay fotos también muy interesantes de esos arcos que se estructuraron en la calle de Juárez, precisamente en la actual calle de Juárez, aquí en la ciudad, Benito Juárez. Y bueno, pues fue un recorrido que terminó precisamente con algunas pequeñas funciones teatrales, también con un baile que fue también en general, ¿no?, para la sociedad celayense. Todos fueron invitados, pero antes de comenzar, digamos, esa pequeña fiesta, ese pequeño baile, la cena que se ofreció a los celayenses, se hizo un reconocimiento de la fábrica, la Internacional. Desde lo alto se volvieron a posicionar las tropas, mostrándola al primer jefe Venustiano Carranza cómo es que habían sido estos días tan difíciles de abril durante los enfrentamientos. Y en la parte inferior se reunió una parte de la sociedad celayense, algunas señoritas damas de sociedad, como se les conocía en aquel entonces, y pues la comisionada fue la joven Esperanza La Torre, que es quien vemos está entregando una medalla al general Álvaro Obregón. Es una medalla, o fue una medalla, que todos los celayenses estuvieron de acuerdo en entregarle. Está fechada precisamente en enero de 1916 y dice: a nuestro libertador, el general Álvaro Obregón. Posterior a esto, él dirigió un discurso también desde uno de los balcones del centro de la ciudad, donde pues agradeció el bien recibimiento que se le dio por parte de la sociedad, y pues donde decía que si tuviera que hacer nuevamente una campaña, digamos, como la que se había llevado a cabo durante todo el Bajío, pues él lo volvería a hacer gustoso, con tal de defender de alguna manera los ideales que los constitucionalistas fueron a plasmar también en 1917, ¿verdad? En nuestra Carta Magna. Estas decoraciones se hacen lo que hoy es el 29, ¿verdad? Sí, esta decoración se hizo en las inmediaciones, o en las pues ya casi ruinas, ¿verdad?, de este edificio que entonces fue la Internacional, posteriormente el Buen Tono y actualmente el 1929. Esta impresión es una impresión de época. Es perteneciente a una de las familias también que estuvo ese día ahí acompañando al general. De hecho, pues en la parte pues posterior se alcanza a ver un poco el sombrero, ¿verdad?, casi únicamente del señor Luis Gil, que pues gracias a su familia, ahora sus hijos y nietos, fue quien obtuvimos también esta importante fotografía. La reconstrucción
construcción de un acontecimiento tan importante como fueron las batallas de Celaya, es necesario estudiar cada uno de los escenarios que tuvieron y relevancia en este acontecimiento tan importante para los ciudadanos celayenses y, por supuesto, para el país entero. Aquí, en el Templo de San Antonio, el día 4 de abril de 1915, el general Álvaro Obregón llegó acompañado de todas sus tropas. Aquí acamparon y fue en este mismo lugar donde al día siguiente las tropas del general Joaquín Amaro llegaron y expresaron sus deseos de unirse a las tropas constitucionalistas. Como era natural, el general Álvaro Obregón desconfió de sus primeras intenciones, debido a que ellos habían pertenecido al ejército convencionista y habían estado peleando al lado del general Francisco Villa. Por esa razón, por la desconfianza que el general tuvo ante esas tropas, los obligó a vestir los uniformes de presidiarios de San Juan de Ulúa, aquellos uniformes con una raya blanca y una negra consecutivas. Es por eso que a partir de aquel momento, las tropas del general Amaro fueron conocidas como los Rayados de Amaro. Este lugar antiguamente fue ocupado por los celayenses como un camposanto. Sin embargo, para el momento en que las batallas de Celaya tuvieron lugar, el Panteón Municipal Norte de esta ciudad ya estaba en funcionamiento. A pesar de que el general Álvaro Obregón conocía perfectamente las inmediaciones de esta iglesia de San Antonio, después de haber contabilizado sus tropas, trajo a algunos de los militares que le resultaban mucho más cercanos a enterrar aquí en la parte posterior de este templo, en el Panteón Municipal Norte de la ciudad, a muchos de sus generales allegados. Ahí reposaron hasta enero de 1916, cuando vino con el primer jefe político, Venustiano Carranza, a reconocer los sitios más emblemáticos donde se habían llevado a cabo los combates. Fue entonces cuando Obregón regresó al Panteón Municipal Norte de la ciudad y pidió la exhumación de todos aquellos cuerpos que había dejado en abril de 1915 para regresarlos a sus estados de origen. Esto lo podemos constatar mediante los registros de entierros en aquel importante lugar para la historia de la ciudad. Amigos, nos hemos desplazado a lo que era la antigua hacienda de San Juanico, puesto que en los territorios, en las fincas de estos lugares, bueno, aquí el ejército constitucionalista enterró a sus soldados en batalla, a los soldados caídos en el año de 1915. Una bonita hacienda, ¿no, Viri? Demasiado, Dani. Durante los segundos enfrentamientos, los combates fueron aún mucho más reñidos. En este edificio, precisamente, el general Álvaro Obregón estaba esperando a las tropas del general Francisco Villa. Estaba posicionado en la parte más alta de este edificio, esperando desde ese punto poder avistar las tropas del general Francisco Villa. Fue cuando de pronto el polvo comenzó a levantarse desde la segunda fracción de Crespo, cuando él sabía que estaban acercándose. Fue así como preparó a sus tropas, posicionadas en la parte frontal a las vías del ferrocarril, y desde ahí, localizados en sus trincheras, comenzó la defensa de la ciudad de Celaya. Fueron 3 días nuevamente los que estas tropas estuvieron enfrentándose aquí en la ciudad de Celaya. Las tropas se encontraban ya muy cansadas y el general Francisco Villa sumamente desesperado, debido a que aquí fue donde comenzó a tener problemas con todo su armamento, aquel conocido como las balas de palo. Esto era debido a que el armamento que él había recibido era de muy mala calidad y no detonaba al momento del impacto. Ese era el gran problema al que el general Francisco Villa se enfrentaba, junto a las novedosas trincheras del general Álvaro Obregón, que además de estar sus tropas en la parte subterránea y reforzadas con alambres de púas, las cargas de caballería no podían atravesarlas, debido a que al momento de que los caballos intentaban brincar estas fortificaciones, ellos caían en el combate. Fueron varios los soldados caídos por parte del general Villa. Muchas veces se ha dicho que doblaban las tropas del general Obregón en número. Sin embargo, poco se sabe de los efectivos reales que ambas tropas traían en esta ciudad. Se sabe, a ciencia cierta, el número de cañones y de armamento decomisado. Sin embargo, es muy difícil poder dar una cifra exacta del número de tropas que cada uno traía en sus efectivos.
ambos generales empezaban a utilizar también los trenes o los vagones hospitales. Ambos los utilizaban para transportar a sus tropas de manera inmediata a recibir pues una ayuda médica que les facilitara o les permitiera continuar con vida. El general Francisco Villa tenía cerca de este lugar también algunos vagones detenidos con sus militares enfermos o caídos en batallas. Estos vagones fueron incluso atacados por las tropas del general Álvaro Obregón, aquellos batallones que estaban formados por indios mayos y yaquis provenientes del norte del país, quienes habían unido a esta lucha con el general Álvaro Obregón. Ellos avanzaron hasta aquellos vagones del general Francisco Villa e incendiaron con los enfermos que estaban en su interior. Eso también dio una desventaja importante al ejército del general Francisco Villa. Entonces, el general Francisco Villa también recorría su primera línea de ataque. La recorría intentando incentivar nuevamente a sus tropas para que continuaran a pesar del cansancio en combate. Él mismo, con un revólver en mano, también defendía algunas de sus tropas y, por supuesto, a sus famosos dorados. Fue el día 15 de abril cuando las tropas del general Francisco Villa se dieron cuenta que efectivamente llevaban una ventaja considerable por las tropas del general Álvaro Obregón. Esto justo después de que las tropas ubicadas en la fábrica también destiladora de alcoholes La Favorita salieran a auxiliar a las tropas del general Álvaro Obregón. Eran tropas conocidas como de refresco, y es que ciertamente estas tropas estaban ubicadas en aquellas inmediaciones y en el río La Laja para bloquear también esa entrada a la ciudad. Llegaron hasta este punto y se unieron a las tropas del general Álvaro Obregón en el combate al general Francisco Villa, del cual ese mismo día 15 de abril del año de 1915 volvieron a replegarse y no volvieron a la ciudad de Celaya. Desde ese momento el ejército del general Francisco Villa nunca volvió a ser el mismo. La estrella militar de la División del Norte había sido apagada casi por completo. Varios días después volvieron a enfrentarse estos generales, un poco más retirado de la ciudad, casi llegando a la ciudad de Silao, entre la ciudad de Silao y León, en un lugar llamado Santana del Conde, donde volvieron a enfrentarse estos dos ejércitos. Ahí fue el momento decisivo para cada uno de ellos. Fue precisamente en ese lugar donde el general Álvaro Obregón perdió su brazo. A partir de aquel momento, las tropas del general Francisco Villa se habían reducido únicamente a pequeños grupos de guerrilleros. Nunca volvió a ser el mismo número de efectivos y, por supuesto, la misma eficacia en sus ataques. Pero desde aquel momento, el ejército constitucionalista tomó una ventaja importante que incluso permitió, desde aquel momento, ir consolidando las bases que utilizarían en el año de 1917 para la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Thank you.